Todo mal que cansado, bueno, toda familia que... ¿Qué necesitas? Normalmente me ocupo de pequeños hurtos y peleas entre borrachos. Hace demasiado que los bandidos no ganan. Te doy la bienvenida. Si necesitas algo, avísame. Debo de tener una taza limpia en alguna parte. ¿Qué puedo ofrecerte? Claro, es tuya por un día. Bah, tendría que haberlo supuesto. Los tuyos no salen de ese colegio de Hibernalia como tiene que ser. Nunca se te ocurriría aprender de un nórdico como el hechicero del Jarl. Te llevaré a tu habitación, por aquí. Vamos a brindar por nuestra juventud y por nuestro futuro rebosante de luz. ¿Tienes hambre, cansancio o simplemente? Vamos a diezmar. Avísame si necesitas algo. Del rey. Brindaré por tu muerte, cantaré y bailaré. Hola. Todos los problemas que nada. Ah, pues es restauración. Pues debería. Bastante.
Ya la tengo. Estoy muy verde. No. Es nuestro hogar, lucharemos por él y nunca daremos efectos activos. Bien descansado. Nice. Y ambas. Hay una grieta en Skyrim y no pueden arreglarlo ni la magia ni el transcurso del tiempo. Que los divinos te sonrían. Porque vio en nosotros, en cada uno de nosotros, el futuro de Skyrim. Por lo visto a las 5 lo llaman noche. Entonces la clave es el juego de pies. Exacto. Cuando ahora nos en la forja inferior, esta noche. La parte inferior del cuerpo debe compensar el peso, o te caerás. Soy guerrera, no herrera. ¿No me puedes decir solo si la sujeción está mal? Si la hizo Eor, es más probable que esté mal. Ven a verme mañana y lo arreglaremos. Eso vuelve para mí. Papá, no sabes qué quieres. No vengas que es temprano, pero allá vas. Ahora no, en la forja inferior, esta noche. Ahora no. En la forja inferior. Bueno, pues vamos a ir de arriba. Bueno, qué efecto de luz. Empate. Aquí la sombra está fallo. Hola, rapaz. Tengo mucho acero que moldear. Es un arte honorable, te enseñaré lo que pueda. Sean los dioses. Sí, solo voy a aventarte cositas. No hay que ponerse tan loco. Para ortar. Me deja venderle pendientes. No, ya. ¿Del cielo? Vaya que sí. Mis antepasados del clan han trabajado en ella desde que los Melenagris llegaron a Carrera Blanca. El acero de la forja del cielo es el único que usan los compañeros, por algo será. En efecto, me han dicho que te han aceptado en los compañeros. Puedo forjar el arma que quieras. Tienes ante ti la mejor forja de Skyrim. Pues... ¿Espada? Una espada. Será tan afilada como la lengua de Fralia.
16. Vale más. Entonces te voy a mandar la otra. ¿Por qué te emocionas tanto cuando te quiero vender? Estás muy mal, ¿eh? Pero... ¿Estás ciego, chico? Me dedico a la herrería. Hasta un imbécil puede verlo. Cordial. Por las barbas de Ismir, no me gustan las bromas. Ya sabes quiénes son los compañeros, así que deja de preguntar. ¿Por qué? ¿Quién dice que tengo que serlo? El acero de la Forja del Cielo es mi artesanía y mi honor. Los compañeros necesitan lo mejor, así que vienen a mí. Es un arte honorable, te enseñaré lo que pueda. No me da todavía. Bueno, me quedaré así. Gracias. Te cubro las espaldas. ¿Cómo puedo servirte, Zane? Te cambio de color del día. Sigamos adelante, pues. Esto pinta bien. ¿No tiene masa para armadura? Bueno. Voy justo detrás de ti. ¿Cómo puedo servirte, Zane? ¿Ya estás? Esto no es ninguna prueba, sangre nueva. Es un don. Entra. Me alegro de que hayas venido. Hace tiempo que no tenemos un corazón como el tuyo en nuestras filas. Esa patética ceremonia tras el salón no es para guerreros como nosotros. Mereces más honores que unos simples hurras y un festín. Esperaba que reconocieras a ella, incluso bajo esta forma. Ella ha aceptado ser tu antepasada. Hacemos esto en secreto, porque Kodlak está ocupado intentando desperdiciar este gran don que hemos recibido. Cree que alguien nos ha maldecido. En realidad nos han bendecido. ¿Cómo puede una maldición dar semejante destreza? Así que decidimos solucionar el asunto nosotros. Para llegar a lo más alto de los compañeros, deberás unirte a nosotros en la sangre compartida del lobo. ¿Estás en disposición de unir tu espíritu al mundo de las bestias? Esa elección es tuya. Nosotros no te lo impondremos, pero para unirte al círculo, tu sangre debe ser la misma que la nuestra. Reúnete aquí con nosotros cuando te hayas decidido. Muy bien. Thank you.
Bastante, sí. No sé por qué salí. Ni por qué lo hizo. Vale. Esto debería llevarme fuera de la ciudad. Parece mejor. ¿Has despertado? Empezaba a creer que no volverías. No ha sido una transformación fácil la tuya, pero sigues con vida. Enhorabuena. Incluso tenemos una celebración planeada para ti. Hay un grupo de cazadores de hombres lobo acampado cerca, en la roca del cadalso. La mano de plata. Creo que ya los conoces. Los aniquilaremos a todos ellos. Adelante. Skior va por delante explorando el camino. Bueno, no quería hacer el vídeo tan largo, pero... Has nacido en la manada, hermano. Casi siento envidia de ti. La primera vez es siempre la más... intensa. Nos has causado aún más problemas que Farkas en su primera conversión. Llevas sangre de lobo en tu interior. Pero tendrás que ganar en fuerza para volver a recurrir a ella. Y ten cuidado cuando lo hagas. Hay mucho cobarde en esta tierra que no soporta estar en presencia de la gloria. Nada, hasta que decidas actuar como tal. Bueno, ya lo has visto. Ser más fuerte, más veloz. Pero no dura mucho. Aunque la sangre de nuestros enemigos te sirve de sustento, si te quieres alimentar. Cuanto más nos alimentamos, más aumentan nuestras habilidades. Incluso es posible que descubramos más dones de Hirsi. ¿Cura? Hablas como el anciano. No, no debería decir eso. Adoro a Kotlak. Lo respeto y lo sigo. Pero en este asunto se equivoca. No es una maldición. Nos hemos convertido en los mejores cazadores de esta tierra. Si lo que le preocupa es embriagarse con aguamiel en la otra vida en Sovngar, es libre de intentarlo. Yo prefiero la gloria de la caza en esta vida. La mano de plata ha tomado el control del viejo fuerte de la roca del cadalso. Siempre han sido una presa fácil. Bueno, parece medio largo, así que... ¿Dónde dice que tenía que ir? Ah. Venga, va. Rapidito. Sí. ¿Qué me parece? ¿Dólares? Voy a
enseñar lo que puede hacer un orco de verdad. Que tenga que pararse a pensar tanto cada vez que hago un crítico con esto. ¿Dónde cae? Basta ya, me rindo, me rindo. ¿Dónde está? Fíjate en esto. Esos cobardes han aislado este lugar después de que Skior asumiera el mando. Se huele el miedo. Vale, mucho mejor. Quienes no controlan el animal que llevan dentro. Son salvajes. Este infeliz podría ser cualquiera. Deberíamos continuar. Normal que tengan este plan. Ouch. Ajá. No es tan fácil. No es tan fácil, señores. Fíjate en esto. Esos cobardes han aislado este lugar después de que Skior asumiera el mando. Se huele el miedo. Hay un muerto, ¿verdad? Eso creía. Por el olor, nadie conocido. Hay quienes no controlan el animal que llevan dentro. Son salvajes. Este infeliz podría ser cualquiera. Deberíamos continuar. Normal que tengan esa... Malditos mandobles.
Vale. Mejor. Bueno, a ver. Vale. Ya no podemos hacer nada por ellos. No quiero ni pensar en lo que es. Es más bestia que el vampiro, la verdad. Esto, gracias. Hola, ¿qué hace? Ay, otro de mandoble. Son el mal, Dios, ¿cómo quita? Esa hacha como duele. Allá voy, allá voy, allá voy. Epa. Voy a saltar ahí. No me des, no me des. Ay, me salió peor. Me salió peor comer ese y no tardarle al otro. Uf, ¿cómo mete? Sí, señor. Nadie más. Nos acercamos. Cuidado. Su líder es peligroso. Lo llaman el desollador. No. No, no le hagas crítico. No le hagas crítico, hombre. Que te fríen. Adiós.
¡Corre! ¡Corre! Oh, 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 oh. ¡Madre de Dios! ¡Pero qué bestia es! Vale, hay que esquivar las hostias fuertes e ir a por el líder primar. Hola, rapaz. ¿A quién le pegas? Pues anda que tú. Voy a comer. Vale, bien. Yeah. Check. Entonces, ahora por aquí. Mejor que eso, lo voy a poder hacer. Y el guardado rápido. Vale, y ahora, voy a matar. Por la espalda. ¡No! ¡Al lado del no! No me dio porque no cuadra. Ostras. Ay, me ha cansado. Monstruo, dice. ¿Vas a llorar, Los nórdicos de verdad nunca se echan atrás. No, ¿qué? No, no le hagas el crítico. Te vas a matar de un hachazo. Buah. De milagro. Vale, mientras va a tratar de pegar. Flechitas y tal. Vamos, aguanta. ¡Ah! ¡Por ahí no! A ver, si quieres pasar de a él, me parece muy bien. Yo, tal y como estoy, como comprenderás. Eres una desgracia. Victoria o Sovngar. Pues Sovngar. Insisto, como el vampiro, no recuerdo que fue todo tan caro. Esos malnacidos, de algún modo han conseguido matar a Skjord. Era uno de los más fuertes que teníamos, pero la inferioridad numérica es aplastante. No debería haber acudido sin un hermano de escudo. Sal de aquí. Me aseguraré de que no hemos dejado ni uno con vida. Pude obtener información de los cuerpos. Que quería comer. Tú y yo tenemos trabajo que hacer. La mano de plata se estremecerá al vernos. Me alegra, tú. Ha llegado a mi conocimiento que un miembro de los más brillantes de la mano de plata ha estado curioseando por Carrera Blanca. Si consigues infiltrarte en su campamento y robar sus planes, les tomaremos la delantera. Averiguaré quién lo hizo. Aquí se reutiliza todo. No tengo. Bueno, pues esto es todo por hoy.